chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video sobre cómo darle forma y agrandar nuestros labios y ponerlos así bien sensualones. Así que sé que algunas chicas tienen los labios delgaditos y quisieran marcarlos, darle un contorno y que se vean bonitos y bien voluptuosos. Así que vamos a hacer este tutorial el día de hoy. Así que vamos a empezar y espero que les guste. Que vamos a hacer lo primero, lo esencial, es utilizar un bálsamo. Y también antes de esto también puedes exfoliarte los labios. Y yo en la mañana ya me había echado bálsamo, así que solamente un poquito nada más, no quiero tampoco que mis labios estén súper húmedos ahorita, y lo voy a pasar así. Okay. Y lo voy a sacar con un papelito. Luego de retirarlo, vamos a ponerle un poquito de la base, le puedes poner. A veces le ponemos base a nuestros labios para que el labial quede exactamente el mismo color y no cambie de tono a la hora que vas a pintarte los labios, ya que todas no tenemos el mismo color de labio. Hay chicas que tienen el labio rosadito, más rojito, uno más marroncito o así, ¿entienden? Y a veces lo usamos de esta manera, poniendo un poquito de base siempre en los labios para que el labial quede exactamente como se ve. Luego de hacer esto, vamos a ocupar un labial que sea un poco oscurito para que se pueda notar, ¿ok? Que se pueda notar algo. Aunque lo puedes hacer con diferente color, puedes hacerlo con diferente color de labial, pero yo voy a ocupar este, ¿ok? Así que primero lo que vamos a hacer es, puedes delinear los labios. Hay de dos maneras también. Puedes delinear los labios, yo voy a estar ocupando cualquiera de estos de Gerard. Yo lo guardé en este potecito de Starbucks. Y bueno, vamos a ocupar un lápiz que sea más oscurito. Yo voy a agarrar este que se llama Red. Rojito. Es como un rojito. Pero bueno, acá no se ve tan rojo que digamos. Vamos a marcar un poco, pero veo que este de aquí está muy rojo para esta tonalidad. Así que voy a utilizar este, pero para eso sí, taja muy bien el lápiz. Ahora sí, vamos a poner aquí el lápiz. Si es que tú eres de los labios delgaditos, márcalo en la orillita de tus labios naturales, en la orillita, en la línea, ese borde que tenemos aquí, aquí ven ese borde. Y las que tienen los labios más gruesos, pues puedes como que quitarle un poquito si es que no les gustan los labios demasiado marcados, ¿no? Así que yo lo estoy delineando acá para darle forma, porque en la parte de acá abajo siento como que no tiene mucha forma. Yo le estoy marcando bien la parte de alrededor. Okay. Ahora vamos en la parte de aquí, el arco de Cupido. Pero antes de pintar el arco de Cupido, vamos a utilizar un poquito de iluminador. Eso nos va a ayudar a resaltar y hacernos una trompita. Ok, un poquito de iluminador. Eso va a resaltar esa partecita. Ahora vamos a... Espérame. Bueno, ya que hemos hecho eso, vamos a marcar ahora la parte... de aquí, el arco de Cupido, este de aquí. Es muy importante que a la hora de pintarte los labios te delinees, eso te va a ayudar bastante. Hay chicas que se hacen las rayitas aquí, yo no lo hago aquí. Ok, luego de hacer esto vamos con el labial. Este labial, este lápiz nos va a ayudar a que no salirnos de más. Ok, y quede mejor. Este es un labial más oscuro. Si lo haces con un labial más claro, se va a ver mejor.
han visto esos labios estilo, esos labios estilo Angelina Jolie, algo así. Okay, así. Bueno, que yo marcando mi así ya se me ven los labios grandes, pero vamos a darle esa marquita que queremos darle así como para que se vean bien carnosos al estilo Angelina Jolie. Pero para esto vamos a estar utilizando otro labial que sea un tonito más clarito que este, eso nos va a ayudar muchísimo más. O también puedes utilizar un poquito de corrector o un poquito de iluminador. Esos tres también puedes utilizar para darle este paso que vamos a Para empezar. este detallito voy a estar utilizando, puedes utilizar un poquito de gel negro o tu gel de cejas. Eso también te va a servir. Te va a servir para darle ese detallito que a veces hay chicas que tienen en la parte del labio inferior. Tienen que, bueno, el mío es recto, pero hay unas chicas que tienen como que esta partecita así, media partida, ¿no? Entonces vamos a marcarle con algo oscuro, que para eso yo estoy utilizando mi gel de ceja. Me quedé ahí. Solamente poquito, sin exagerarlo. De adentro hacia afuera lo vamos a hacer. Pero sin exagerar, como les digo, poquito a poquitito. A toquecitos vamos poniendo. Pero para eso, fíjate que el labial que hemos puesto primero se seque. Okay. Acá tengo a Sasha que anda haciendo travesuras. Okay, algo así. La parte de arriba que sea más oscurito y la parte de abajo que ya la vas difuminando luego, ¿ok? Con los dedos. Algo así. Bueno, luego que ya tenemos esto, vamos a agarrar iluminador y una brocha pequeña. O también puedes utilizar un labial. Creo que voy a estar utilizando un corrector y voy a estar utilizando el de Lure. Mientras más oscurito sea, mejor. Así que yo voy a ocupar una brochita esta, normal. Y lo que vamos a hacer es que en la parte que hemos dividido abajo, vamos a ponerle aquí el volumen. Vamos a difuminarlo bien aquí, poquito a poquito. Limpiamos. Y voy difuminando. Hay que difuminarlo bien. ¿Vieron? Ahí se ve un poquito. Solamente con un toquecito nada más. Igual acá, de aquí hacia afuera, de la línea hacia afuera, sin chocar tanto la línea tampoco. Así. Disculpen a Sasha, chicas. Sasha está haciendo sus travesuras. Vamos a darle el volumen arriba. Kio. Kio. Okay, acá. Más fácil es hacerlo con un corrector que con un labial de estos secos. Porque si lo haces con el seco encima, a veces como que se va a hacer una mazamorra y se va a ver medio feito. Voy a sellar
sellar ahora mis labios con un poquito de iluminador. Vamos a agarrar la otra partecita. Y este... vamos a hacerlo así. Luego lo difuminamos, ¿ok? Un toquecito de este labial bueno, tarde, pero es como para una ocasión, no es como para usarlo diariamente tampoco. Vamos difuminándolo con el mismo labial que hemos puesto. Ahora sí, lo podemos juntar. Ahora sí. Chicas, espero que les haya gustado y les haya servido. Ustedes pueden hacer esto exactamente igual en otros colores. Ahora, si lo haces en color, por ejemplo, en color rosadito, en colores rosas, puedes hacerlo también igual, pero con un corrector un poquito más claro que ese. O puedes también utilizar el Jumbo de NYX, como es más cremosito, también lo puedes ocupar y lo puedes también utilizar para poder resaltar estas partes de abajo. Así que chicas, eso ha sido todo por hoy, es algo bien fácil y bien rápido, así que espero que les haya servido, así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.